se ha escrito sobre los bebés y el sueño, y no es de extrañar, ya que constituye uno de los mayores retos que tienen que enfrentar los nuevos padres. Las primeras semanas de vida de un bebé implican muchos ajustes que suelen modificar en buena medida la vida de la pareja. Pero no hay que olvidar que son los padres quienes determinan cómo evolucionan las rutinas en la vida de un nuevo ser. Los bebés aprenden de sus padres y en sus manos está asegurarse de crear hábitos que puedan ajustarse para crear una buena dinámica familiar, en la que el sueño sea un beneficio para todos los integrantes. Es muy importante que estemos conscientes que cuando el bebé llega a la casa, el bebé se integra a una familia, no viene a cambiar todo el ritmo de la familia. Entonces los ritmos de sueño del bebé tienen que ser los adecuados. El cuarto del bebé debe ser un cuarto oscuro y quieto para que el bebé pueda dormir adecuadamente. La madre debe relajarse, porque si los papás están tensos o están nerviosos, es muy fácil transmitir esta ansiedad, este nerviosismo al bebé, y el bebé no va a dormir adecuadamente. Es muy importante entender que el bebé va a dormir siempre en el ambiente que él conoce como su ambiente adecuado para dormir. Si él le gusta dormir en la oscuridad, va a dormir siempre en la oscuridad. Si aprende a dormir en la luz, va a dormir siempre en la luz. Si aprende a dormir entre cantos, va a dormir siempre entre cantos. Si aprende a dormir arrullado, va a dormir siempre arrullado. Un recién nacido puede llegar a dormir hasta 16 horas al día, en periodos de 3 o 4 horas. Entre los 2 y 6 meses de vida, los bebés comienzan a desarrollar un patrón de sueño más predecible. El sueño nocturno suele durar alrededor de 9 horas y media y a lo largo del día duerme 5 horas más, divididas en varias siestas. En total suele dormir 14 horas y media. De los 6 a los 12 meses, los bebés se vuelven mucho más activos en el día, por lo que las siestas se reducen a 3 horas y media en promedio, divididas en 2 siestas. En la noche duermen alrededor de 11 horas. En total, 14 horas y media. Al cumplir un año de edad, el periodo de sueño nocturno se prolonga a 11 horas y media, y las siestas se acortan a 2 horas y media, 14 horas en total. Después de los 3 años, los niños continúan durmiendo aproximadamente 11 horas y media durante la noche, mientras que la necesidad de dormir en el día disminuye una hora y media a lo sumo, es decir, 13 horas de sueño totales. Cada bebé es distinto, y por lo tanto su patrón de sueño se irá definiendo conforme pasen los días. Los padres poco a poco se van familiarizando con las señales de su bebé hasta que identifican cómo manifiestan su cansancio. Algunos se muestran inquietos o lloran. Otros se frotan los ojos, se jalan las orejas o mantienen la mirada fija en el espacio. Nos dimos cuenta que los bebés que duermen boca abajo tienen 2 veces más riesgo de muerte de cuna que los bebés que duermen boca arriba. Entonces, ¿en qué posición debemos acostar a los niños? ¿Los podemos acostar boca arriba o los podemos acostar de lado? Pero tampoco mantenerlos siempre en una posición, ya que pueden producirse deformidades de la cabeza que pueden tener consecuencias. Por eso, es conveniente establecer una rutina consistente, una secuencia familiar de eventos relajantes que se lleven a cabo noche tras noche y que digan claramente, es hora de relajarse e ir a la cama. Por ejemplo, tomar un baño, darle un masaje, ponerle la pijama, cepillarse los dientes, leer un cuento juntos. Conforme el bebé va creciendo, esta rutina debe establecer límites claros, como cuál es la hora de ir a la cama, cuánto tiempo se dedica a la lectura o cuánta agua puede tomar antes de acostarse. Históricamente se pensaba que el sueño era un estado pasivo. Sin embargo, hoy se sabe que es un proceso dinámico y que el cerebro se encuentra activo mientras dormimos. El sueño afecta nuestra salud física y mental y es esencial para el funcionamiento normal de todos los sistemas del organismo humano, incluyendo el inmunológico. Se ha comprobado que incluso el sueño puede afectar la capacidad de una persona para combatir las enfermedades. En los niños y jóvenes, durante el sueño profundo se libera la hormona del crecimiento. La mayoría de las células incrementan su producción y se reduce la descomposición de proteínas. Además,
El sueño permite mantener un óptimo funcionamiento emocional y social cuando estamos despiertos, debido a que las zonas del cerebro que controlan las emociones y la interacción social descansan mientras dormimos. Cuando los seres humanos dormimos, reorganizamos toda la información que tenemos en nuestro cerebro. Esto es un poquito como si nuestro cerebro fuera una computadora y en el momento de dormir volvemos a organizar y a permitir a nuestro cerebro colocar toda la información en diversos cajones. Esto nos permite funcionar adecuadamente. El hecho de que una persona no tenga periodos suficientes de reposo y de sueño le impide organizar adecuadamente y esto va a traducirse en ansiedad, en angustia, en trastornos psicosomáticos, va a tener alteraciones físicas, como puede ser alteraciones en la comida, en los hábitos alimenticios, alteraciones físicas, va a ser más débil, va a ser más susceptible a infecciones. También se va a producir una disminución de la secreción de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se secreta principalmente durante el sueño. Entonces es muy importante, sobre todo en los niños escolares y adolescentes, que duerman adecuadamente para que tengan una buena síntesis de hormona del crecimiento y puedan alcanzar una talla adecuada. Sobre todo, darle amor para que el niño se sienta seguro y el hecho de que exista una interacción familiar armoniosa va a repercutir en que el niño tenga un buen sueño y secundariamente en que tenga una actividad diaria adecuada. Debido a que la función del sueño no se ha podido determinar claramente, se desconoce el número de horas de sueño que una persona necesita. Algunas mencionan que 5 horas de sueño son suficientes para sentirse bien, mientras que otras requieren de 8 horas para poder realizar sus actividades de forma efectiva. Lo importante es determinar sus necesidades y tratar en lo posible de brindarse diariamente el descanso que su cuerpo requiere para estar lleno de energía.